Hoy también hemos aprobado en Junta de Gobierno la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Cartagena para el próximo año 2023. La oferta ha sido negociada por nuestra concejal Esperanza Nieto y respaldada por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal con un acuerdo unánime. Con lo que eso significa, se pueden imaginar, en materia de negociación, algo que no es frecuente y por lo que queremos dar las gracias tanto a los sindicatos que han entendido cuál es la situación y han sido también flexibles para llegar a este acuerdo y felicitar, por supuesto, en nombre de todo el equipo de gobierno a la concejal responsable, que es Esperanza Nieto. La decisión ha tenido tres objetivos que se han cubierto. El primero era ampliar las plantillas que forman parte de la base de la gestión municipal como auxiliares administrativos, para los que habrá una convocatoria de 12 plazas, o los 9 ordenanzas y porteros conserjes. En materia de seguridad, una de las materias en las que presenta mayor preocupación, siempre mayor interés de todos nuestros vecinos y en las que seguimos trabajando, después de las diferentes convocatorias de este año para completar la plantilla, hemos apostado por el refuerzo de seguridad, reforzando el cuadro de mandos con 7 plazas, 2 de comisario principal, 2 de comisario, en ambos casos la mitad son de promoción interna, y 3 plazas de subinspector. Los recursos son limitados y nunca podemos cubrir todas las expectativas que quisiéramos, porque el contexto, a nadie se le escapa, es el que es, pero este listado de profesionales nos va a permitir atender las necesidades de las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Cartagena para prestar un mejor servicio a todos nuestros vecinos, ¿no?